Amigos, ¿cómo están? Un saludo a Charla de Libros. Gracias por la invitación nuevamente. Pues el motivo de este encuentro virtual es hablar del amor. Pues no sé, de los libros del amor, porque hablar del amor es complicado. Es complejo, antes que complicado. Y me gustaría partir de un texto que pudo haber sido muy conmemorado el año pasado, 2019, porque fue escrito en 1819. Pero creo que la justísima voz de indignación y de reivindicación y de muchas otras cosas a nivel mundial de los feminismos, ha hecho que ese texto en específico y muchas otras cosas que hizo Arthur Schopenhauer no fueran, digamos, revisitadas o reanalizadas, pero sí me parece pertinente hablar del amor, las mujeres y la muerte. De entrada, es un texto que yo recomiendo mucho para conocer en un texto breve, pero fundamental en la filosofía y en el pensamiento contemporáneo, en el pensamiento, habrá quien despectivamente o peyorativamente diría, ilustrado, hablar de qué es el amor o cómo definiríamos el amor. Y por el año en el que está escrito, y el concepto fundamental, porque voy a tocar tres textos, hablar de tres textos, hay poco tiempo, pero bueno, el concepto en Schopenhauer tendría que ver con eso que él llama el instinto de la especie. El amor es el instinto de la especie, menciona, ¿no?, esta condición de especie de sonambulismo o de adormecimiento, a partir del cual, y ya hice el acento anterior, porque bueno, Schopenhauer es particularmente, dirían por ahí, misógino, no. Pienso que es una lectura desde la perspectiva contemporánea que, bueno, pues tiene esa arista. No estoy celebrando ni haciendo apología de eso, pero el concepto tiene que ver con esa cuestión, ¿no? Muy arraigada, obviamente, en la sociedad occidental. Y también por eso me parece aún más interesante leerlo a la luz de estos tiempos. Va el hombre, o en este caso sería el hombre con otro hombre, o una mujer con otra mujer. Porque a la larga creo que tiene que ver el amor de las mujeres, los hombres y los hombres, sería el título que yo le pondría ahora para hacer un coloquio o algo así. Va como un, ¿cómo se le llama esto? Poseso, ¿no? A darle el anillo de compromiso a otro, a otra. ¿Por qué? Pues llama a esto Schopenhauer el instinto de la especie, el amor, las mujeres y la muerte, que sería algo así como la genética, ¿no? Está siendo predecesor de o anunciación de esto, ¿no? Es muy cientificista a la postre lo que puede mostrarnos Schopenhauer. Es el tamaño del mentón, de la quijada, cómo tenía los ojos, es una especie de código que totalmente desde lo instintivo, diría él, ¿no? Para reproducir a la especie y nada más que para eso, surgirá esta explosión enceguecedora y que no tiene ningún tipo de forma de contener. Eso es el amor. En el caso del amor, las mujeres y la muerte, Schopenhauer. Bueno, brinco a otro texto de 1979. Ahora, ese sí lo tengo por acá, que es
enamoramiento y amor de Francesco Alberoni. Aquí es mucho, muy interesante pensar en la diferencia entre una cosa y la otra, porque esta explosión, volviendo a eso, ¿no? Desde otro ámbito y desde otro ángulo, ese momento en que dos personas irrumpen, transgreden sus distintos cotidianos y se transforman en una especie de realidad aparte, por ponerlo así, en la que todas las estructuras de amistad, las relaciones, la familia, se ven totalmente trastocadas cuando estos dos se encuentran irremediablemente. Y estos dos se encontrarán en lo que Alberoni llama, la parte del amor, del enamoramiento, perdón, en esta fase creciente después del encuentro, va citando distintos momentos. Hay una especie de instante, le llama él, de eternidad. Y en este instante de eternidad cabrá todo lo que significa, pero sobre todo todo lo que simbolice y todo lo que vaya siendo dotado de este enorme poder eterno que implicará esos momentos del enamoramiento. Por otra parte, el amor que será. El amor será esta otra etapa más calma en la que ya no hay tantos arrebatos pasionales, en las que se puede hablar de esa cosa que le llamamos el compromiso, o bueno, esta etapa de calma. Y es una etapa, diría por ahí, Kierkegaard, ética, ¿no? Sería ética la etapa del amor, y en el amor, bueno, pues ya hay compromisos sociales, hay formas económicas y estructuras económicas en las que uno tiene que cumplir, hay una relación distinta. En el capitalismo, los posmarxistas le llamarían a esta etapa una relación de valor de cambio, ¿no? Por ahí lo haría Marcuse. Pero bueno, sería interesante hablar de toda esa etapa, ¿no? Posterior a Marx y a Freud, con un texto como Wilhelm Reich, pero bueno, hablar del amor y Wilhelm Reich sería tema de varias charlas, ¿no? Ahí quedan en el tintero. Y por último, quiero mencionar un texto también fundamental, este escrito en 1979 por el maestro Roland Barthes, fragmentos de un discurso amoroso, totalmente recomendado. Creo que si quieren regalar un libro, está en siglo XXI, es una edición espléndida. Y me parece que es interesante porque ahí no estamos en esta cosa, pues, ruda, descarnada, de pronto violenta, de Schopenhauer, como es con sus conceptos, aunque mucho hay por ahí ¿no? De esta lectura científica fuerte y dura, que colinda y que tiene relación fuerte, así como en Alberoni hay una especie de disección, ¿no? Siempre que me han preguntado de Alberoni qué opino del texto de enamoramiento y amor, digo, me diseccionó Alberoni, o nos disecciona a Alberoni como una rana. Llegando a fragmentos de un discurso amoroso de Barthes, este sí, regálenlo este 14 de febrero, o cuando puedan, o regálenselo a ustedes. Porque aquí lo que tenemos son citas y fragmentos justamente de otras obras como El joven Werther de Goethe y obras de la literatura universal o obras fundamentales y obras maestras en las que se citan distintos estadios o distintas etapas de cómo se va gestando el discurso amoroso, ¿no? Cuando hay un momento, mencionaba antes, ¿no? Alberoni por ahí pasa, el encuentro, ¿no? La etapa del desierto, por qué una persona se enamora y otra no, por qué se enamora una más que la otra, por qué uno es el amante y el amado, la etapa en la que uno está colmado, la etapa en la que uno abandona o es abandonado, fragmentos de un discurso amoroso, sería la tercera recomendación. Y bueno,
Pues les envío un abrazo muy grande y espero poder tener la oportunidad nuevamente de participar en una charla de libros. Pásenla, pues pásenla llenos de la posibilidad del diálogo antes que de otra cosa para poder hablar de amor. Hasta luego, hasta la próxima y gracias.